So a few months ago, Kai called Juan, sent me a message through Instagram, and I found out that he's from Spain, but he lives in Germany. So we practiced our German together since then. We talk about everything, include his trip to Southeast Asia. And one day when we talk, this happened. Bueno, hermano, como te he dicho, voy a hacer un viaje bien largo. Y como estás al ladito, pues si quieres, vente a Bali o incluso vente a Tailandia. Bueno, sí, puede ser, pero Juan, te voy a ser sincero, te voy a dar tres razones. Primero, yo no te conozco. Segundo, Francia. Tres, igual, todavía yo no te conozco. Vamos, que no hay huevos. ¿Qué? Vamos, que no hay huevos. Mira acá. No. ¿Por qué? Porque sé que estás jugando en listo. ¿Qué? Porque sé que estás jugando con varias hermanos. Ya, cállate, ya mira acá. Un segundo. A ver. Joder. Hola. ¿En serio? ¿Me vas a grabar para esto? Sí, claro. Muéstralo, muéstralo, esa es la marca. Dola Angin para el mundo. Huele a mierda, huele feo. ¡Ey! ¡Tu puta boca! Me recuerda a algo, pero algo de que no me gusta. Inténtalo. No seas puto, wey. Lo intento, cabrón, pero espérate. Todo. Está bien, ¿no? Está normal, sabe como que a menta o cosas así. Bueno, es jengibre, así que... ¿Jengibre? Sí. Ah, está bueno, la verdad. Pero a ver, digamos como los latinos reciben como ese tipo de ¿cómo se llama? Discriminación. Discriminación en España, ¿o no? Puede haber discriminación, pero eso como en todos lados, hermano, pero... Sí, claro, o sea, eso es ya inevitable. Cada vez... La comunidad americana en España, ¿sabes? La latinoamericana, sí, sí, sí. Se está arriesgando más en España debido a que cada vez tú vas a ver más, pero que muchísimo más latinos. Es que cada vez se viene más gente a España, pero es que es normal porque España es claro. La puerta de Latinoamérica, claro, claro. ¿Sabes? Porque, habla español. Exactamente. Y... Ok, pero espera. En España, los latinos y europeos, los españoles, tienen la misma posibilidad para trabajar, para tener... Sí. Para vivir. Sí, se puede, o sea... Sí, poder perfectamente. Ok. Lo que pasa es que, primeramente, si tienes papeles, bien. Si tienes estudios, bien. Si no, pues ya tú sabes. Y si te toca uno que no es racista, pues también bien. Porque a lo mejor dice, uy, no, este es latino. Vamos a poner así como en segunda página y vamos a poner a este que es español en primera página, ¿sabes? De, ah, sí, claro, sí. Sí, puede ser, ¿sabes? Sí, es que... Puede ser de todo. Pero espera, ok. En tu caso, cuando tú... Cuando fui a Alemania, sí. ¿Recibiste un tipo de discriminación en un sentido como administración o algo así para tener un trabajo, ese tipo de vaina? La verdad yo lo conseguí rápido, pero es que porque a mí me enchufaban. ¿Enchufaban? ¿Qué es eso? Enchufar significa de que hay gente que me ayuda a meterme a un trabajo. Ah, ok, tienes conexión. Sí, exactamente, tengo conexiones. Pero espera, ¿tú quieres...? O sea, ¿cuál es tu meta en Alemania? Claro que vivir mejor. Pero tu manera para conseguir eso, vivir mejor en Alemania, ¿cómo sería? Primeramente aprender alemán bien, porque yo ahora tengo claro. El alemán un poco ratatá. Sí, igual, yo también. Lo segundo es estudiar algo.
Okay, ¿y qué quieres estudiar? La verdad estaba mirando enfermería. ¿Eso es lo más barato o cómo? ¿O más común? ¿O más Eh, fácil o qué? no, simplemente porque a mí me gusta la medicina. ¿En A serio? mí sí. O sea, un tipo como doctor. Yo quiero ser forense. A mí me gusta ir a ser forense. Eso. En Alemania, o sea, el gobierno como te da un curso gratis para aprender alemán, ¿no? Todo A eso. veces sí, a veces Bien. no. En tu caso. En mi caso, pues, es que normalmente tiene que ver necesitado. Por ejemplo, hay personas de que vienen de países en guerra o cosas así, de que se lo paga el Estado. Pero si vienes de un país Bien. de bien como el Que no pasa mío, nada. que no pasa nada, tienes trabajo, tienes casa, Ajá, ¿para pero... qué putas te van a pagar eso? Ah, ¿Sabes? Porque entendido. si tienes trabajo, vives en una casa, la estás pagando tú, ¿por qué te va a ayudar? Mira, si quieres ayudas del estado de Alemania, tienes que estar muy jodido, tienes que estar así como si estuvieses inválido, que no pudieses hacer nada. ¿Sabes? De que no sepas el idioma, de que no tuvieses casa, de que no tengas trabajo, de que seas nuevo y que a lo mejor vengas de un país que no sea muy bueno, que digamos. Sí, entendido. Tipo como si fuese uno de estos países que están en guerra, como Palestina. Ah, entonces los refugiados van a tener más ayuda Sí, van a en tener vez más de... prioridad para eso. Pero yo he visto gente que viene de Latinoamérica que también le dan ayuda. Ah, ok. ¿En serio? Sí. Pero vamos, es que eso depende. ¿Cómo lo manejes tú? From here, I realized that having connection is one of the most important thing in life. I mean, having friends and connection is basically the best thing you can invest to. Before we continue, let me present you to my friends that will accompany me in this trip. First one is Rachel. She lives in the same city with me, Surabaya. I didn't really remember how we met or where, but the thing that I know is when we met, we clicked at that moment because we had the same vibe. She is really into photography. She's one of the best. And the second one, there's Bonita. She lives in one of the most beautiful islands in Indonesia, Flores, Ende. I don't know her so well actually. She's Rachel's friend. And actually, this is our first time meet each other. So yeah, it's our first time really meet each other, and we did it in this trip. And last but not least, Isabel. She's my best buddy in the university. We always really into the same thing since the university. She's one of the most multiple talented person I've ever met. She can dance, take a photo, video, even marketing and social media. Now she works and lives in Cambodia. So those are my friends that will accompany me in this trip. And this is the recap of what we did in Phuket. Ahorita mismo, hace unos 10 minutos más o menos. ¿Es algo que nos pasó? Que nos caímos. Y todo por la culpa de este hombre. ¿Cómo que me yo? Mira a este hombre. Nada, sí, por mi culpa. Pero es que estaba haciendo un pique con otro barco y entonces me está diciendo: no, 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 fuera de aquí. Y entonces, viré y nos caímos. Casi morimos, pero
Mira. Oye, escucha, 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 escúchame esto, escúchame esto. ¿Tú sabes lo bonito que es coger una cosa y que te pase este tipo de cosas? ¿Sabes? La primera vez que te cojas una cosa y que te pase esto, esto no, es, no se te olvida nunca. Esto no es que se te olvida, cabrón. No mames. Estamos acá. ¿Dónde? Bueno, sí, en Patón. Patón. Al frente de Malin Plaza. Estamos en Night Market. Y hay unos gusanos. Hay insectos. No sé si miento, la verdad es que mira, no son muy apetitosos, pero vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Seguramente no todos, ¿sí? Thank you. A ver, pruébalo. Qué puta. Espera, 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 ya. A ver, ¿cuál? Normal. ¿Normal? El sabor es muy, muy extraño. Es que no puedo decir ni siquiera lo que es. A ver, es un gusano lo que he comido. Ese gusano, ¿ves ese gusano? Espera, enfoca ahí. Ese. Ese, ¿no? El menos apetitoso. ¿Menos apetitoso? El menos apetitoso. Ese sabe mismo, normal. Sabe red normal. ¿Y eso qué es? ¿Qué come usted? El grillo. Creo que eso es un grillo. ¿Qué tal? Eso está como que mejor. ¿Mejor? Es más curquiente. Es más curquiente. Está crunchy. Ok. A ver, el otro gusano. Este es más como blandito, es más blandito cuando lo he cogido. ¿Y esa cara que pones? Sobre todo unos juguitos. Normal, pero si tú piensas es gusano, va a tener sabor bien así, ¿no? Pero esa es normal. ¿Esto? Ya bailas. ¿Ok? Ahora, ya está. Sí, normal. ¿Pero qué puedo comer todo esto? Así, normal. Y esto. ¿Sabe como? A ver, voy a decirlo en indonesio. Rasanya kayak kacang hijau. Kayak makan kacang hijau. Oke. Oke. Ah, ya. Rasanya kayak kacang hijau. Normal, sobre todo está rico, normal, bueno, rico rico no, pero como se puede comer esto. Ya, estoy con brasileira aquí. Brasileira, de Goiás. De Goiás. ¿Cómo se llama? Susana. Susana. Aquí, otra brasileira. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde você? Minas Gerais, Brasil. Minas Gerais.